Un grupo de talentosas niñas son ejemplo de que con esfuerzo los sueños se pueden hacer realidad. Y es que a través del baile, estas pequeñas de escasos recursos apuestan todo junto a su profesora Mari Carmen Silva para llegar a una meta. Las niñas ganaron en el concurso All Dance Perú del año pasado el derecho de participar en un certamen de ballet en Estados Unidos, el All Dance World 2019, que se llevará a cabo en noviembre en Orlando, Florida. Sin embargo, el viaje es costoso, pero en lugar de rendirse, las niñas pusieron en marcha un gran proyecto de reciclaje con el fin de recaudar el dinero que necesitan. Poquito a poquito, entonces fue primero botellas, después cartones, ropa, juguetes, después me dijeron el fierro, y así vamos aprendiendo en el camino, porque hay alguien que nos dice, y de repente esta cosa o esta cosa, también hacemos rifas. La profesora Silva, quien considera el ballet como un medio de cambio social, motiva a sus jóvenes bailarinas a trabajar para lograr sus metas, esforzarse y avanzar con la frente en alto. Varios tipos de sentimientos. Y también los bailes cuentan historias y hechos. El trabajo de reciclaje emprendido por este grupo de incansables bailarinas ha ganado el apoyo de las comunidades de Chorrillos, que han empezado a colaborar de diferentes maneras para ayudar a que el sueño que tienen las bailarinas se vuelva una realidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.